Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentaron una iniciativa de ley para modificar la ley de la carrera judicial. Los magistrados exhortaron al Congreso de la República a retomar de manera pronta las reformas al sistema de justicia. Ven. Complementa la información. Buenas tardes. Sí, William, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentaron una iniciativa de ley al Congreso de la República para reforzar la carrera judicial. Entre las propuestas, se le piden a las comisiones de postulación que de preferencia elijan a aquellas personas que provengan del organismo judicial. Se está proponiendo que las comisiones de postulación para la propuesta de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de segunda instancia, preferentemente, esto no puede ser imperativo, preferentemente se propongan a miembros de la carrera judicial, es decir, a quienes hayan venido como jueces de paz, como jueces de primera instancia. Esa propuesta de reformas a la ley de amparo fue presentada por la Corte Suprema de Justicia haciendo uso de su iniciativa de ley en el año 2005. Entendemos que ha sufrido los pasos legislativos pertinentes, que tiene dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos 130 y algo iniciativas, que es una necesidad urgente que podamos pasar a comisiones. Las comisiones ahí están formadas, han estado viendo iniciativas que estaban ahí adentro de las comisiones, pero para poder pasar esta presa que tenemos de iniciativas, pues tenemos que pasarlo por lectura del pleno. Entre mis propuestas a los otros bloques legislativos está una iniciativa para pasar esas 130 y algo iniciativas a comisiones, que desde el 2005 para acá ya cambió la legislatura. Ustedes se recordarán que cuando cambia una legislatura, las leyes se van a archivo a menos que sean rescatadas por algún diputado. Ahora que lo mencionó el licenciado Medrano, yo le voy a pedir a la dirección legislativa que me informe si esa ley fue rescatada. Si no fue rescatada, yo la tendré que presentar de nuevo. Junta Directiva propondrá el jueves dar lectura a las más de 100 iniciativas de ley que están pendientes de pasar a las comisiones de trabajo.